Estamos desde la cooperativa de agua para charlar con su gerente, con Alexis Doria, de la actualidad, de la institución, de los últimos análisis también. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santi, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, comentarte un poco la actividad de la cooperativa. Básicamente este último tiempo lo que estuvimos haciendo es la distribución de los análisis de agua, que ha despertado la opinión, digamos, de los distintos sectores de la sociedad. Y comentarte básicamente que es una actividad regular que realiza la cooperativa. A ver, la cooperativa realiza controles bacteriológicos y químicos de agua y eventualmente también parasitológicos. Se realizan controles tanto en el agua que baja del tanque, en la planta de osmosis inversa que tenemos aquí a nuestra izquierda y de una canilla, digamos, de un asociado que se va cambiando en forma aleatoria para verificar la calidad. A su vez están los controles del ente regulador. Bueno, esto lo que realiza la cooperativa a partir de dichos análisis es la difusión. Importante, digamos, que la gente sea consciente de la calidad de agua que llega y por lo tanto lo distribuimos, recién hacíamos un recuento, a 44 destinos con acuse de recibo, entre los cuales tenemos centros y profesionales de la salud, tenemos bueno, los periodistas, los canales de comunicación, los clientes mayoristas que tenemos de agua con tratamiento de osmosis inversa y obviamente distintas instituciones intermedias de la ciudad, entre los cuales el Consejo Municipal y demás. Así que bueno, en principio básicamente poner en conocimiento a la sociedad de la calidad de agua que llega y a partir de ello la cooperativa también realiza controles diarios, erosión, cloro, conductividad, que luego lo remitimos digamos al ente regulador que a su vez es el ente digamos que verifica todo el funcionamiento de la cooperativa. Ale, periódicamente cuando recibimos nosotros los estudios siempre bueno tomamos contacto. Aclarar que son análisis externos a la cooperativa, bueno, que han arrojado estos últimos. Bueno, como te decía, hay una norma, digamos, que cumplir, la ley 11.220, el anexo A, específicamente en la norma provincial que regula la calidad de agua. La cooperativa, como bien decías, tiene contratada una empresa, en este caso de la ciudad del Trébol, Ingeniería Siri, la cual mensualmente realiza estos controles que te comentaba recientemente. Luego nosotros realizamos la difusión y también hacemos los controles diarios. A su vez está este ente regulador, ENRED, que te comentaba, que tiene la inspección, digamos, aleatoria del trabajo que realiza la cooperativa. Lo que adicionalmente hicimos este mes con la distribución de la factura de agua es realizar un instructivo, anexarlo y explicar la importancia, digamos, del lavado de tanque domiciliario. Porque una cosa es que la cooperativa brinde una buena calidad de servicio y otra cosa es que esa misma calidad de agua se verifique, digamos, en la canilla de cada uno de los domicilios. Por lo cual es importante que al menos dos veces al año se realice esa desinfección y nosotros anexamos a la distribución de la factura presente un instructivo con las medidas, con el protocolo, el procedimiento para realizarlo. Ale, como una institución calificada dentro del grupo de esenciales por la provisión de los servicios, bueno, se van adaptando continuamente a nuevos protocolos, imaginamos. Exactamente, la cooperativa, como todo comercio, como toda industria de la provincia, ha desarrollado un protocolo que lo hemos presentado y ha sido aprobado, tanto para el servicio de agua como para el servicio de sepelio. Obviamente realizamos también las recomendaciones de funcionamiento tanto de la Federación de Agua como de la Federación de Sepelio y estamos sujetos, digamos, a los decretos que van emitiendo el órgano ejecutivo municipal en las cuestiones específicas de nuestra localidad. Es muy final, sobre todo la situación del servicio de sepelio, y sabemos que han tenido sepelios en este tiempo. Sí, obviamente se intensificaron las medidas de seguridad, específicamente en ese servicio. Es importante que los empleados estén tranquilos a la hora de desarrollar esa actividad para evitar, digamos, la propagación de este virus. Déjame aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo de los empleados que día a día abren las puertas de la cooperativa y realizan, digamos, la satisfacción de los asociados en cuanto a las inquietudes, los problemas que van surgiendo y demás, y específicamente al Consejo de Administración, que no es más que un grupo de asociados que apoya y respalda el accionar de los empleados. Al hacías referencia bueno, al personal, desde el inicio de esta pandemia, trabajaron de forma continua, todos siempre afectados a la labor. Sí, la cooperativa no ha cerrado las puertas, ni antes, ni durante, ni luego de esta pandemia, que bueno, obviamente ha afectado a toda la sociedad, ha afectado sensiblemente los porcentajes de recaudación en el núcleo, digamos, de ese periodo. Pero bueno, la cooperativa, digamos, tiene un norte, tiene un horizonte, tiene proyectos, ha realizado algunos, bueno, y tiene un plan de mejora y desarrollo que ha presentado
recientemente al Honorable Consejo Municipal y es nuestro objetivo poder cumplirlo. Así que la realidad es que pese a todas las dificultades, darle la tranquilidad al asociado, que la cooperativa, digamos, en base al respaldo que hace el asociado con el pago de su servicio, realizar las obras necesarias para darle la sustentabilidad que necesita el servicio de agua potable y el servicio de cepelio. Ale, importante también, lo decías antes de que comencemos la nota, que junto al Consejo en ningún momento piensan de un ajuste de tarifas por esta situación. Mirá, en todo lo que va del año no se ha realizado, digamos, ajuste en el servicio de agua de red. Evidentemente en algún momento hay que retomar esa actividad para garantizar, como te decía, los proyectos tanto de obra como de mantenimiento del servicio, para lo cual próximamente seguramente habrá una reunión con el Honorable Consejo Municipal, que es el órgano que determina la tarifa, y en virtud a ello proyectaremos el resto del año. No así ha pasado durante el año, digamos que estamos atravesando los recursos con la ordenanza del año 2019. Gracias, Ale. Gracias, un abrazo.